Señoras y señores, amigos y seguidores de la página de El Blog de la Lucha, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros en esta ocasión. La entrevista de la semana, precisamente desde la Perla Tapatía, señoras y señores, desde la Arena Coliseo de Guadalajara, aquí en el gimnasio, que pues donde se preparan las nuevas estrellas, donde se prepararon los mejores luchadores y sobre todo que es un lugar que tiene mucha historia. Y me da mucho gusto que nos hayan dado la oportunidad de estar aquí en este momento, que es ya un recinto sagrado para la lucha libre mexicana, porque aquí ocurrieron grandes historias que ahorita uno de los que tantos luchadores que estuvieron aquí nos va a platicar todo lo que vivió, no solamente en este recinto, sino parte de su trayectoria en la lucha libre. Señoras y señores, en esta ocasión me siento muy contento, me siento muy feliz, porque el invitado que tenemos el día de hoy es nada más y nada menos que una de las leyendas más emblemáticas de la lucha libre, que continúa vigente, que podemos decir que a su edad todavía continúa vigente, y la gente lo respeta, la gente lo quiere y la gente le reconoce todo lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria. Cerca de festejar ya 50 años como luchador profesional, y el día de hoy vamos a platicar nada más y nada menos que con Daniel López, el Satánico, un maestro de la lucha libre, a quien le doy la más cordial de la bienvenida. Maestro Satánico, muchas gracias por esta entrevista. No, al contrario, muchísimas gracias. Buenas tardes, noches, se puede decir así en ese sentido. ¿Sí? Y pues mira, agradecido que vengan desde la Sultana del Norte para entrevistar a un servidor. Estamos pues dispuestos, ustedes preguntan, yo contesto. Y díganme qué quieren saber de Satánico, que no se sepa. Pues imagínense, de 50 años, ¿qué no podemos hablar de Daniel López, el Satánico? Y sobre todo, desde este lugar, maestro, que una gran historia, ¿no? Exactamente, tú lo acabas de decir, precisamente en este recinto aquí. Ahorita porque ya está el ring, pero antes la colchoneta era corrida completamente. Aquí nacían las futuras estrellas de la lucha libre. Aquí nació Satánico. Okay. Aquí nació Satánico. Aquí debuté en esta arena emblemática, Arena Coliseo de Occidente, y me trae grandes recuerdos y gratos recuerdos, sobre todo porque el maestro don Cuauhtémoc Velasco Vargas, alias el Diablo Velasco, fue considerado durante mucho tiempo el hacedor de estrellas, el hacedor de campeones, y no olvidándonos de precisamente de tu tierra, Monterrey, don Rolando Vera. Mientras don Rolando Vera o Monterrey sacaba 5 luchadores, el Diablo Velasco sacaba 12 o 15 luchadores. Era una competencia que había, ¿no? Y creo que aquí hay lágrimas, hay sudor, ¿sí? Hay recuerdos muy, muy tristes, y hay otros muy alegres, porque de mi generación, que fue del 73, fíjate nada más lo que estoy hablando, ¿eh? Ya del 73. Historia pura. Claro. Pero eso fue cuando ya casi debuté yo. Entonces, quítale para atrás 5 años, o sea, casi yo vine a ayudar aquí. Tengo todavía mi tarjeta de admisión, es del 67, porque en ese tiempo Alberto Muñoz, ya fallecido, fue a competir a ver si se clasificaba para los Juegos Olímpicos del 68. Entonces estamos hablando, fíjate que yo de aquí llegué aquí en el 67 más o menos. Y ¿cómo llegó el Satánico aquí a la Arena Coliseo? Bueno, antes de hablar de su llegada a la lucha libre, cuéntenos dónde nació, cómo fue su infancia, qué recuerdos tiene, quién era Daniel López. Yo soy precisamente de aquí, de la ciudad de Guadalajara, del barrio de aquí de Analco, el barrio de San Juan de Dios, pegado a Analco, ¿sí? Y mis raíces son completamente de extracción humilde. Mi madre fue padre y madre para un servidor y para mis hermanos, era mi hermana y mi hermano, mayor que yo y mi hermana menor. Y entonces, pues había que pegarle al trabajo. Yo estuve aquí, fue muy conocido aquí en Guadalajara, la ciudad de los niños del padre Cuellar, ¿sí? del padre Roberto Cuellar. Era como una especie de asilo, y había internos y externos. Nosotros, mi hermano y yo, éramos de los externos, íbamos a estudiar en el día y salíamos. Los demás se quedaban ahí de noche. Ahí fueron mis inicios. Hice la primaria, la primera parte de la secundaria, y párale ya, porque había que llevar algo para comer, ayudar a mi madre. Y bueno, ahí va precisamente Daniel López,
nada de satánico la persona, ¿verdad? Y buscando trabajo, si el primer trabajo de un servidor, y con mucho orgullo los digo, los que voy a mencionar, fue chalán de albañil. Fui chalán de albañil, que por cierto, pues ahora sé, muy delicadito yo, ¿no? Me pusieron a echarle cemento seco al enjarre que estaba para las banquetas, el filo de la banqueta, y me dijo el maestro, me dio cruel para mí, porque nunca le caí bien, ¿sí? Y me dijo, tállele con la mano, tállele, tállele, pues me quemó. Me rajó la mano, me quemó, salimos mal y bueno, un trabajo menos. ¿Y después de ahí a qué se dedicó el maestro? Después de ahí, otro trabajo, uh-huh, en la Unión de Permisioneros de aquí de Guadalajara, de los famosos que era de, que decían, valga la expresión, primero muertos que llegar tarde. Sí. Una línea de autobuses local que tuvo mucha fama en los 60s porque mucho accidente, mucho muertito. Y esos eran salvajes los choferes, ¿no? Ahí estuve también trabajando, precisamente en la construcción de los autobuses. Y después con un ingeniero, cuando la mentada marca Bulova de los relojes, que de cargador, llevaba muestrarios. Yo jamás me imaginé lo que llevaba en las maletas. Me decía, cuide bien esas maletas. Y andamos en todo el centro de Guadalajara, en las joyerías. Y cuando sacaba el estuche, pues se abrían los no sé si lo has visto, que como que escalerita. Sí, sí. Pues traía dineral ahí. Y yo sin saber, pues sonía así como si nada. ¿Sí? Pero fueron trabajos, pues que vas aprendiendo. Después de lavacarros, le hice de todo. De todo. De para todo. Para salir adelante. ¿No? Para salir adelante, exactamente. ¿Cuántos hermanos tuvo, maestro? Una hermana y un hermano. Okay. Somos tres, yo soy el del medio. Órale. ¿Sí? Y le tocó salir para al frente, junto con mi hermano, que todavía trabaja y todavía está activo, qué bueno, ¿verdad? Hay que mantenerse en forma. Mi hermana, pues ya, madre de familia, abuela también, X, ¿no? Pero eso fue los inicios de Daniel López. Y me doy a la tarea los fines de semana, pues del esparcimiento, ¿no? Por aquí la calzada, aquí saliendo aquí de la Coliseo, hacia tres cuadras, está lo que era el cine Alameda. Ahora es la Plaza Alameda. Okay. Entonces ahí pasaban tres películas del Santo por $5. Fíjate nada más, $5. Tres películas y permanencia voluntaria. Pues yo me quedaba desde que empezaba hasta que cerraron. Ya no alcanzaba camión para irme a mi casa, que vivíamos en la colonia Chapalito, en una huerta con mi abuelo. Y me iba caminando todo lo que es ahora Avenida Vallarta, y me iba caminando y pensando, recordando las películas que acababa de ver yo del Santo, y decía, si yo fuera luchador, yo agarraría al Santo, lo agarraría así, lo agarraría así, 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 asado. Y mira lo que son las cosas. Me doy la tarea de buscar, a la edad de, iba a cumplir los 15 años, de buscar precisamente dónde entrenar lucha. Yo ya en ese tiempo me hice muy adicto a las revistas, las de Box y Lucha, Knockout al Gusto, revistas algunas que ya desaparecieron. Okay. Y el periódico La Afición, y ya hablaban otro luchador más de la escuela del Diablo Velasco, aquí en Guadalajara. Me doy a la tarea de buscar, y fíjate, yo en ese tiempo y empecé ya a trabajar con una tía mía. Me salí de la escuela por la necesidad de ingreso monetario, y mi mamá me mete a la tienda de una tía, aquí en lo que es ahora Fábricas de Francia, en Pedro Moreno 333, no se me olvida, y acabo de pasar hace pocos días ahí, digo, híjole, aquí estaba yo, aquí me la pasaba. Estaba ahí, ella tenía venta de vestidos de novia, primera comunión, 15 años, todo ese tipo de cosas, y entré como chalán, barriendo y trapeando el local, y con eso me gané la confianza de mi tía. Y después le hice hasta de modisto, fíjate, es lo que no sabe la gente, el satánico, casi casi que modisto. Modisto, imagínese. En el sentido de que, ellos, como estábamos en medio de los portales, y en la esquina estaba Vestidos América, Almacenes América, Vestidos de Novia también, era la competencia. Entonces, arreglaban muy bonito los aparadores, y acá mi tía, pues no había economía tampoco para poner. Y un día que le digo, tía, ¿por qué no me da chance de arreglar los aparadores? No, ¿qué pasa? Vas a ensuciar los vestidos, es una tela muy, muy, muy delicada. Total, la convencí y ándale que voy pegando. Y tenía yo ideas, ya para ese tiempo yo creo que fueron ideas muy, muy, muy modernas. Puse una forma, le podía hacer de aquí, que no lo vayas a maltratar. Y
pues sí se compusieron las ventas. Y con el tiempo, ya estuve ahí con ella. A los 3 años me hice cargo de la tienda. Órale. Me dejó al frente de la caja, al frente de contratar personal. ¿Sí? Y sí, sí fui de buena. Yo creo que sí tenía, ahora sí, espíritu, visión. Visión. Esa es la palabra, ajá, visión. Y sí, y tan tenía visión que me dijo, tú te contratas a las empleadas, pues las contrataba a mi gusto. Sí, pues sí, ¿no? Ya vas para arriba a los 15, 17 años. Cuando yo estoy a punto de cumplir los 17, pues entonces ya veo yo dónde entrenaba el Diablo Velasco. Y es, fíjate nada más lo que son las cosas. Yo estoy en Pedro Moreno 333 y él a tres cuadras y media en López Cotilla y Maestranza. Me parece que es, ahí estaba, en un edificio, el segundo y el tercer piso de él. Ahí entrenaba el Diablo Velasco. Fui, di con él, ahí me inscribí. ¿Recuerda ahí ese primer día cuando llegó ahí con el Diablo Velasco? Sí, cómo no, claro que sí. ¿Cómo fue, maestro? Porque el profe era una persona súper, súper, súper estricta. Si tú llegabas al su gimnasio y te asomabas, lo primero que te decía, ¿qué quiere? No quería ver, ¿qué quiere? Váyase, lárguese. Te corría. Y así a la gente, porque era privado ahí, exclusivamente, no, aquí no es exhibición. ¿Sí? Solamente él aceptaba al alumno. Y llegué y le dije, buenas tardes. Era seco, muy seco el profe, muy estricto. Para sacarle una sonrisa, no, hombre, olvídate. Se batallaba. Sí, era gordito, güero, colorado, pero cuando se ponía más colorado, porque ya estaba que ya. Cuidado, ¿no? Ajá. Y ya le pedí informes, ya me dijo cuánto. Mira lo que son las cosas. Yo empecé pagando 60 pesos al mes. Órale. 60 pesos mensuales es lo que pagaba yo. Y empecé el primer año, me fui. Y ahí fue donde surge mi generación, que fue muy fructífera. Y que a paso del tiempo, él lo dijo, esta es la segunda, porque nosotros fuimos la segunda generación de cuando él se instauró como maestro de lucha libre. Okay. ¿Quiénes eran los que formaron parte de su segunda generación, maestro? Bueno, mira, está el Gran Cochís, Águila India, César Curiel, José Hernández el Monarca, Manolo Virgen, que luchaba como Soldier Blue, otros que son el Crazy 33, que se fue a Ciudad Juárez, Américo Roca, Franco Colombo, Astral, Sangre India, okay, Los Dinamita, 100 Caras, Máscara Año 2000, Universo 2000, Asesino Negro, Mario Alcalá, Juvenal, o sea, y su hermano, los dos hermanos Alcalá, El Demonio Blanco, Pantera Azul. Bueno, éramos 60 elementos. Órale. Éramos 60 elementos, ¿sí? Ok. Y aquí precisamente, aquí en esta colchoneta, porque está cambiada nomás la loneta, ajá, pero sigue siendo el tablado, es el mismo de esos años. Y aquí nacía precisamente el futuro luchador. Y él lo que siempre exigía era ser estricto, profesional. Él daba 7 clases al día, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Era su última clase, de 9 a 10. Entonces prácticamente se la pasaba él aquí, su escritorio estaba ahí en esa esquina, uh-huh, y ahí se la pasaba. Y su clase te la tenías que aprender cada día. Lunes es tumbling, todo lo relacionado al resorte al frente, resorte atrás, para la elasticidad del cuerpo. Martes, por ejemplo hoy, que fue en la mañana, es fortalecimiento de cuello. Okay. ¿Sí? Porque él decía, un luchador sin un cuello bien fortalecido no sirve para la lucha libre, se truena. ¿Sí? Miércoles era lo que le llamamos colchón, a ras de lona, salidas, enseñarte cómo salir, cómo bloquear al rival y cómo poder salir. Jueves, fortalecimiento de pierna, ¿sí? Y viernes, un resumen poco de todo lo de la semana y al final, la última media hora de lucha olímpica. Esa era la lucha, y ese sigue siendo todavía, aún así con un servidor, en la preparación de un futuro luchador. ¿Por qué? Porque yo sigo la misma escuela de él y los mismos pensamientos y las palabras de él. Él decía, yo quiero que mi elemento salga bien preparado de aquí
para que si llega a abarcar la profesional y llega a correr mundo, no cualquier pentonto me lo pare de cola hacia arriba. Lo decía en otras palabras, pero claro, yo lo estoy adornando. ¿Sí? No quiero que lo pare de cola hacia arriba. Así sea un peso completo y usted es un liviano o un welter. Sabiendo meter las manos y sabiendo agarrar y saber dónde vas a tronar a alguien, te van a respetar. Y sí, al paso del tiempo, yo lo he visto, lo he notado y he visto con los compañeros que sí. Un luchador bien preparado tiene que ser las bases estas, no como lo tanto improvisado que hay ahorita en la actualidad, que es vuelo. Mis respetos para todos ellos, que cambiaste un poquito de tema, uh-huh. ¿Sí? Pero no, lo que dicen lucha aérea, no. Yo no estoy de acuerdo, no hay lucha aérea, porque yo nunca he visto la toma de referee en el aire. Yo nunca he visto que rindan a alguien en el aire. ¿Sí? Yo nunca he visto que en el aire agarren una llave, ya no sé, sometan al rival. Es un complemento del elemento que tiene la habilidad de hacer ese tipo de giros. Y que bueno, también los admiro y los respeto, porque hay que tener pantalones, tenerlos bien puestos para hacer 2-3 giros en el aire, ¿sí? Y si la tienes al rival, bueno, y si no, así es el fregazo que te metes, ¿no? Pero bueno, ese es ya secundario, me voy un poquito más adelante. Pero esos son los inicios de Satánico, precisamente aquí con el Diablo Velasco. Vale. ¿Cuántos años duró entrenando lucha libre antes de debutar como luchador profesional? Bueno, aquí viene el parteaguas. Okay. Porque un servidor, junto con José Luis Hernández, el monarca, que hasta después yo supe que era el cuñado de Aníbal, ¿sí? Porque era un celo el que se guardaba siempre. El profe decía, nunca digan que están entrenando, porque no a todo mundo le cae bien el luchador. Y además la lucha libre siempre ha sido considerada el patito feo de los deportes, ¿sí? Entonces él decía, por ejemplo, había compañeros aquí que se salían, ya terminaban su clase de una hora antes de nosotros, y salían así, mira, hasta mañana, profe, hasta mañana, teacher. Y desde ahí que les gritaba ahí, él sentado ahí, y les gritaba ahí, ¡hey, a ver, llévate tus sandías! ¡No las dejes! ¿Por qué, profe? ¿Qué payasada es esa? Hasta eso te corregía. No busques bronca gratis. De por sí el luchador no le cae bien a la gente y tú vas a ir con esa payasada. Y decía la otra. Y otra cosa, jóvenes. En su colonia no anden diciendo, no anden divulgando que están entrando lucha, porque sí van a encontrarla. Y gratis. Y si tienen la suerte, van a lastimar a una persona. Pero si no tienen la suerte, se van a burlar de ustedes. Entonces, ¿no? Que el luchador, y aparte la bronca que te va a generar. Nos advertía de todos los bienes y los males de que te lleva todo esto, conlleva este deporte, ¿no? De ese tiempo más cerrado. Ahorita está más abierto todo por la televisión, por el internet, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cosas más que antes eran tabú en la lucha libre, pues quedaron a la luz pública. A veces porque la gente quiere ver si es cierto o no es cierto. Hay compañeros que nunca se prepararon bien y hablan pestes también de la lucha libre. ¿Sí? Entonces no hay respeto. Y yo sigo las reglas del Diablo Velasco. Yo les pido respeto a tu personaje, respeto a tu persona, respeto a la lucha libre y respeto al público. ¿Sí? Cada palabra que le escucho no es porque yo esté aquí. Se le aprende algo, maestro, y cree, lo escucho y me imagino todos esos años de trayectoria que pues ha tenido usted, bueno, y sobre todo la preparación y trato de imaginar lo difícil que ha sido, ¿no? Mira, para aquel, precisamente yo la comunico igual. Ajá. Y soy recio. Okay. Soy like, se puede decir así, pero cuando se empiezan a salir del barco, les empiezo a apretar. Porque no quiero tampoco, esto no es la militarización, esto no es cosa de militar, no, pero sí enseñarlos a hacer. Tener disciplina. Desde disciplina y respetar desde amateur su profesión. Te voy a contar nada más, okay, esto, nada más para que te des cuenta. Bien. Nada más en la clase mía, en mi turno, éramos 60 elementos. Era el boom el Diablo Velasco en ese tiempo. Todos querían entrenar. Todos querían con el Diablo Velasco. Y, ojo, él desde las 7 de la mañana estaba en la cortinilla, en la puertita de la allá de abajo de la cortina, él estaba ahí parado. Antes de las 7 estaba así, viendo todos los que bajábamos de la calzada. Y cuando llegamos a la esquina, ya le veía la sonrisa. No le hacía así como estaba gordito él.
le daba gusto que madrugaras a entrenar. ¿Sí? Y ya sabía, eran 30 elementos que venían en la mañana a entrenar, entre ellos yo me colaba de vez en cuando. Y bueno, ya, se cerró. El que llegó, llegó, y el que no, ya se chingó, así decía. Okay. ¿Sí? Le decía, ¿por qué? Y a otros le chiflaban desde aquí. ¡Profe, ábranos! ¡No! Al otro día les decía, oiga, profe, ¿por qué no me abrió? ¿Por qué? Pues, llegué 5 minutos. No. Te tienes que enseñar a ser responsable. Y por respeto a los que llegan temprano, por eso. Le decía, tú ves más cerca que ellos. Claro. De ahí empieza la disciplina. De ahí empieza la disciplina. Y ahí te va la otra. Cuando estábamos aquí, ya entrábamos, de allá sube con nosotros, decía, 5 minutos para que se cambien. Todos aquí nos cambiamos. Y como en la escuelita, este pasillo es de aquí hasta allá, uh-huh. Él estaba al frente y nos hacía tomar distancia. En serio, okay. En serio. Eran dos filas las que nos ponían, dos filas de 15. Uh-huh. Así, y así estábamos. Y con perdón de las cámaras, lo que decía. A ver, muchachitos, chuladas, no sea chuladas, fue su palabra de él. ¿Zurrados y miados? Sí, profe. En serio. Bueno, no quiero que al estar caliente, era nomás el calentamiento, saliera a correr al interior de la arena, 10 vueltas al interior y 4 de escalera subir y bajar. Ese es el calentamiento. No quiero que estén interrumpiendo que voy al baño. Ya, y todos salíamos. Y él iba por la, salía y atrás de nosotros, y nos iba viendo. Él no hacía todas las vueltas, pero nos iba viendo, nos estaba observando. Y ahí de aquel que se salió un poquito, te decía, ya no quiero, ole, árgate a tu casa. Vete a tu casa. Oiga, pero vete a tu casa. Yo aquí huevones no quiero. Órale. ¿Sí? Desde ahí empezaba la disciplina. Uh-huh. Y te iba forjando carácter. Bueno. Te iba forjando carácter. Y aparte de eso, cuando llegábamos, luego aquí a la lona, todos aquí, hincados así, en cuclillas aquí, y ya empezaba la clase, vámonos, ya sabías quién. Y la única forma que nos dirigía el cambio era. Okay. Y ya uno, ¡cambio! Y ahí aquel, el que iba al frente, se dormía, y 5 o 7 chiflidos, ¡ey, tú hijo de! Pues todos pasaban. Todos nos despabilábamos. Una ocasión estábamos en descanso, del minuto de descanso de la rutina, y César Curiel, ya fallecido, pues descanse, papá de Neutrón, vio al profe sentado en el escritorio y todos estábamos. Y le dice, oiga, profe. Y dice el profe, ¿qué quieres? ¿Y todos vamos a ser luchadores profesionales? Y dijo el profe, ¿cuántos son? Somos 60. Perdón. Nomás de ahí nos vio a todos. Estábamos la fila aquí y acá de este lado. Y dijo desde ahí, 10. Y todos volteamos a vernos unos a otros. Bueno, ¿qué será? Sí, es verídico esto. Ahorita te digo que a mí me trae esos recuerdos grandes. Y todos, ¿cómo que 10? Dice César Curiel. Y los demás, y de esos 10... Ya no le dijo de los demás. Y de esos 10, 5 van a llegar y se van a quedar arriba. Y de esos 5, 3 van a lograr el estrellato. Y 1 se va a ir. Yo iba a cumplir 18 años. Porque estaba a punto de dar mi servicio militar. Como joven, te rebelas ante todo, ¿no? Y ya empezaba la juventud a ser un poquito rebelde. Okay. Y yo entre mi mente dije, ay, pinche viejo payaso. Pues sí, porque eres. A ver si quieres era, no reunir respeto y dices, ay, chinga, pues está loco. Pues. ¿Cómo que de tantos nomás van a quedar 2 de tantos? Dios me dio la vida y me ha dado tiempo y estar en este gimnasio para entender las palabras de mi maestro, el Diablo Velasco. Y aquí, acostado ahí en ese lugar, estaba un día, estaba calentando él. Pum, pum, pum. Así acostado. Y yo llegué y estaba ahí en las pesas, viéndome en el espejo, levantando pesas. A mí no me bajaba todavía al ring, y a todos se bajaban. Yo ya tenía 3 años con él y no me bajaba al ring. Y que se me hace fácil decirle, oiga, profe, ¿y a mí cuándo me va a bajar al ring? ¿Qué chingados te importa? Y me quedé yo así. Ah, no,
pues nomás decía, yo sabré cuándo. Yo voy a ver cuándo estás listo ya para bajar al ring. Porque si te bajo ahorita te me vas a matar. Vuelvo a lo mismo. Estás joven, lo tiras de loco. ¿Sí? Y me dijo aquí, se enderezó, estaba acostado, y se enderezó y se puso rojo, rojo, rojo. Yo me paré en este pilastro. Ahí. Haz de cuenta que lo estoy viendo ahí el acostado y yo ahí. Y dice, escucha lo que te voy a decir. Y yo, no, sí, profe. Tengo 46 años en la lucha libre y todavía no acabo de aprenderla. ¿Cómo ves? Me dijo, no, está bien, profe. Y tú, que tienes tres años en la olímpica, ¿ya quieres debutar? Estás pendejo. Me dijo así. Y me quedé yo de a seis. Dije, 46 años. Pues déjame decirte, yo ya tengo, voy a cumplir 50 años de profesional, ya superé la etapa que él estuvo, pero él como maestro y yo como luchador. Y tengo más de 22 años al frente de los entrenamientos del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Sí? Entonces, ahí es donde digo, no, sí es cierto. Todavía no se termina de aprender. Todavía no lo acabo de aprender. Porque él decía, si tú debutas escondidas mías, porque lo y sí lo hice. ¿En serio? La lucha libre es como una cadena que vas engarzando, vas engarzando, vas engarzando, y es tan enorme como tú quieras. Es el aprendizaje. Ahora salgo de esta manera, o salgo así. Pero si te conformas en engarzar, la cadenita va a ser así. Porque andas luchando aquí, aquí y allá. Hasta ahí llegaste. Y no vas a pasar de perico perro. Ahí me corrió cuatro ocasiones de aquí del gimnasio. ¿Por qué lo corrió? Porque era una chulada de... de alumno. Junto con el Monarca. Ok. Nos tachó y nos dijo, y con Américo Roca, nos dijo así, éramos algo serio. Entonces es que estás abriendo la juventud. Sí, claro, otro tipo aquí, de aquí carácter. Aquí adelante, ¿no? Aquí a dos cuadras, estaba la zona roja. Ok. Gimnasios nocturnos, le decimos nosotros. ¿Cómo no? Sí. Entonces era la época de las vedettes. Sí. Empezaba Lynn May, Gloriela, La Morena, Fanny Dixie, Lorena Montana. Bueno, olvídate, ¿por qué te cuento todo eso? De infinidad. Sí. Rosy Mendoza. Rosy Mendoza, todos esos empezaban aquí, okay. Eran las estrellas. Vale. Y aquí estaba dentro, aquí estaba todo lleno. Que antes podemos decir que eran los cabarets y. Sí, y los todo cabarets eso, de lujo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y donde bailaban ellas las vedettes. Okay. Y los domingos en las funciones, los domingos aquí en las funciones, las dos, tres primeras filas eran de pura vedette. Y sus ballets. Ah, órale. Sí. Y venían encopetadas, así como así, y vestidos de noche, largo y abiertos de aquí. Y se sentaban y tómala. chamorro, pues. No. Y bueno, pues estaban. Uh-huh. Y es cuando surgieron en ese momento el Monarca debuta, pues tipo él, no mi tipo de hombre, hago la aclaración, ¿no? Era mi amigo. Claro. ¿Sí? De tipo, luego surge el Faraón, Carlos Plata. David Apolo Curiel, que por cierto tuvo una muerte muy fea, precisamente uno de los, yo creo que ya lo sabe la gente, ¿no? Precisamente por lo mismo, porque el luchador era muy asediado por las bailarinas y aprovechaban las revistas de lucha para sacar reportajes bailarina-luchador. La bailarina del momento aquí, que del Afrocasino, que Luna de Miel, que no sé qué, que sé qué, me han platicado, ¿eh? Okay. Me platicaban hasta todo ahí eso. Le dejamos. Me platicaban de esos centros, okay, de esparcimiento. ¿Sí? Uh-huh. Y y de ahí surge precisamente eso, el enlace luchador vedette, uh-huh, y causaban admiración los reportajes. ¿Sí? Pues el atractivo de la mujer y, en ese momento, uh-huh, y el luchador del momento, pues era un boom en ese aspecto. Y a lo que voy, que a mí me corre cuatro ocasiones en mi maestro, el Diablo Velasco. Porque tanto el Monarca como un servidor y Américo Roca, pues siendo jóvenes nos dimos a la tarea de ser nocturnos. ¿Sí? Y entonces ya no veníamos a entrenar. O entrenabas o dormías. En... ¿Sí? Claro. Y luego como que se hace costumbre. Uh-huh. ¿Sí? Como que se hace costumbre. Para no ser la más cansada en ese sentido, llegamos al momento de que me dijo, cuatro ocasiones me corrió y me dijo que no servía para esto. Yo no hacía caso, le pedía disculpas, que esto, que... La última que ya lo enfadé, me paró en seco, estaba al mediodía, a las 2 de la tarde, el entrenamiento, y llegué yo. Me acaba de parar como a la 1, fíjate nada más qué vida, ¿no? Y voy entrando, y desde aquí tenía todo su grupo, y me paró, ¡alto! ¡Ahí quédate!
¡No te muevas! Y todos voltearon así. ¿Y ustedes qué ven? ¡A lo suyo! O sea, que era estricto. Y llegó, fue hasta ahí conmigo, ya empezaba a tener mal su cadera, ya caminaba de ladito. Y me dice, ¿qué quieres? Ah, profe, quiero que me des chance, mira, que discúlpame, ex. Tú no sirves para luchador. Hubo una cosa, unas palabras que me dijo en ese, cuando estaba insistiendo, que me dijo, no sirves para luchador, eres nocivo para mis elementos. Y fue una palabra que se me hizo muy como sucio, no de algo así. Dije, ¿cómo nocivo? Eres nocivo para mis elementos, lárgate, no te quiero ver. Y me di la media vuelta y me taladró. Yo en ese tiempo vivía aquí en el Hotel Avenida. Okay. Sí, ahí estaba yo. Yo me salí de mi casa y todo. Estuve 3 años fuera de mi casa. ¿Por qué salió de su casa? Por problemas, ya sabes, okay. Y aparte por gusto también. ¿Podemos decir que parte de la rebeldía que usted tenía? Sí, sí, sí. Okay, sí, okay. Sí, parte de eso. Porque también la juventud. Salí mal con mi hermano, ¿verdad? Y entonces, la que sufrió fue mi mamá, porque, y yo muy orgulloso, pues me salgo. Fue muy difícil en esos momentos porque te cambia todo. Te cambia todo, y aparte la situación económica no era muy buena con nosotros en ese sentido. Bueno, yo vengo de extracción humilde y pues yo anhelaba tener cosas bien. Y ahora total, se valía por usted mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, llegaba a darle un poquito más el resumen de esto. Llega el momento que un día amanece y me quedo pensando yo, bueno, toda mi vida me lo voy a pasar así. Me hizo reflexionar un elemento que tuvo, que trajo el profe. Le decíamos el Guasave, era de Sinaloa. El Guasave, que fue Mister México, fisicoculturista. Y entrenó, pero no explotó en la lucha libre. Y él me dijo, no, yo también fui así, 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 asado, hasta que llegó un momento que dije, no, pues, ¿qué voy a hacer de mi vida? Yo cuando me metí a las pesas, y mira, y ganó un concurso de Mister México. No me acuerdo cómo se llamaba, se apellidaba Flores, pero no me acuerdo, le decíamos el Guasave. Estaba bien, bien tronado. E inclusive la revista Lucha Libre, cuando lanzó la convocatoria para Mil Máscaras, él estuvo participando, seleccionado, lo seleccionó a él, al otro que se apellidaba Galindo, Santos Galindo, sí, que fue Mil Máscaras por un mes o una semana, algo así. Antes de Mil Máscaras, okay. Porque no dio el ancho, y luego se fijaron en este muchacho, el Diablo Velasco lo propuso, tampoco pegó. Y pues, le tocó a Mil Máscaras, que es el actual. Órale. Eso sí, pocos lo sabíamos, ¿eh? Sí. Es una exclusiva. Bueno, para que se den cuenta. ¿Eh? Va a ser tendencia esta información en redes, ¿eh? Sí, qué bueno. Para que lo vea Mil Máscaras, que diga, uy, este sabe más que yo. No, con todo respeto para el señor. Sí, cómo no. Era para él ya, o sea, era para él el personaje. Y me doy la tarea de decir, no, pues esto no es para mí. Fue cuando tuve un cambio. Regresé con mi tía a trabajar. Regresé con mi tía aquí en Pedro Moreno 333 a trabajar. Me admitió, me dijo que sí. Bum, 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 bum. Y completé el. Ya para eso tenía 3 años y me aventé casi que 3 años más, 2 años y medio más. Órale. 2 años y medio más me aventé ya aquí con el Diablo Velasco hasta que llegó la oportunidad. Porque Ray Plata, Luis Castañeda, Ray Plata, que era el matchmaker de aquí, tenía visión, el señor, mucha visión para el elemento. Entonces empezaron las matinés aquí en el Coliseo Olímpico, lo que es hoy el Centro Joyero. Aquí a un lado de San Juan de Dios, el Centro Joyero en el Coliseo Olímpico Municipal. Y el profe agarró, como tenía un puesto en el Regiduría de Deportes, de aquí de Palacio Municipal, dábamos exhibiciones de lucha en las colonias más conflictivas para fomentar el deporte. ¿Sí? Entonces él era director de algo de ahí, el profe. Y a raíz de eso le dieron el gimnasio que está aquí en el Mercado de Abastos, y luego el gimnasio del Río de Janeiro, el gimnasio de aquí del, que te digo, el Coliseo Olímpico Municipal. Empezó a hacer funciones, pero aquí la función era a las 6:30 de la tarde los domingos, y las matinés eran las 12 del día, y Ray Plata dijo, bueno, te llevas unos de aquí y tus muchachos nuevos para que los vayas fogueando. Y de ahí fue donde surge la segunda generación luchística del Diablo Velasco. ¿Sí? ¿Y quién lo bautizó a usted como el satánico? Yo solo me bauticé. ¿Ah, sí? Yo solo me bauticé porque yo debuto precisamente, y me dice el promotor, ¿con qué? Debuté a escondidas del Diablo Velasco. Y me dice, ¿y usted quién lo mandó? En Ciudad Guzmán, Jalisco. Pues el monarca, José Luis Hernández, el monarca. Pues vístase ya, porque así. Y ese día se presentaba Huracán Ramírez y Gori Casanova. Órale. Y Tony Cárdenas, eran de México. Uh-huh. Era Huracán Ramírez y el matemático. Yo no sabía que era su tío y sobrino.
y yo voy en la semifinal mano a mano con un mentado Saeta Negra de Manzanillo. Okay. Y a mí, así, como diciendo, ponte el pañal y súbete. Me mandó el Monarca, tú vete, échatela. Uh-huh. Le digo, no tengo nada. Me prestó su equipo el Monarca. Okay. Debuté con el equipo del Monarca, con las zapatillas del Monarca, con la máscara del Monarca. ¿Y qué nombre? Pues, ay, tú ponte el nombre que tú quieras. Cuando yo llego, pues llego enmascarado. Pero fíjate lo que es la ignorancia de lo que es el luchador. Esto lo voy a decir en este caso, porque me dice, te bajas de la central, te das unas cuadras ahí, y donde está una señora con un fogón ahí vendiendo gorditas, ahí está la Plaza de Toros, ahí te metes. Pero ponte la máscara dos cuadras antes. Fíjate nomás la idiotez de un servidor. Yo voy, y mi maleta fue de las bolsas famosas aquí de Guadalajara, de esas de ¿de huevo? No. De papel, pero como cartón, con el hilo verde, que un hilito verde ahí. Esa fue mi maleta, era mi Samsung ahí de ese tiempo. Y ya me llevé y me prestó todo el Monarca. Cuando voy y llego y paso primero, y le pregunto a la señora, estaban unos comensales ahí, y le digo, oiga señora, ¿les cuántas quiere? Le dije, no. Una función de lucha libre. Ah, pues aquí súbase, ahí está, aquí está la Plaza de Toros. Ah, y me regreso y se me quedan viendo los que estaban. Okay. Y me voy atrás de una camioneta y me pongo la máscara. Me pongo la máscara y vuelvo a pasar. Buenas noches. Okay. Y todos, este payaso, ¿qué? Pues sí, viene a preguntar y luego se enfrenta el enmascarado. Entro, yo para eso ya había visto las películas de Huracán Ramírez. Entonces imagínate el impacto que me causa verlo en persona. En vestidores, a una distancia como aquí donde está la cámara. Que era el señor Daniel García. Daniel García. Uh-huh. Sí. Okay. Sí, llegué yo y le dije, órale. El equipo del Monarca era azul. Uh-huh. Sí. Y yo iba con el nombre así, a ver qué nombre me pongo. Cuando llegué, el promotor me dice, ¿y usted qué está haciendo aquí? No, pues vengo por el fulano de tal. No sé, me acuerdo cómo se llamaba el otro. ¿Usted sabe cómo iba él? No, pues no. Revancha super libre contra Saeta Negra. Ah, pues no sé. Ahí mandó el Monarca. No. Lárguese, usted no sirve. Me dio coraje. Una cosa que el profe, el Diablo Velasco, nos siempre se inculcó ya en la profesional, nos dijo, nunca se dejen ridiculizar con el rival. Nunca se dejen humillar. ¿Sí? Bueno, entonces la cuestión fue así en este sentido, que ya lo convenzo, que pues ándale, pues ya vístase. ¿Y con qué nombre lo voy a anunciar? Yo estaba enajenado con la película, la primera de la serie de James Bond, el 007 contra el satánico doctor, ¿no? Una película que duró en el cine Reforma aquí de Guadalajara, atrás de la UDG, 36 semanas, pues yo la vi como 70. Pues me encantaba la película, claro. Y sobre todo cuando que el reloj, que después el santo también, Luis, santo llamando a demonios, sí. Todo ese tipo de cosas. La todo lo que tenía de fábula las series, ¿no? Así como el satánico, así el satánico. Pues órale, ya súbase. Subo, no hombre, pues iba verde. Y el señor, a pesar de ya haber tenido tantos años, sí, pero entrenando, es muy diferente. Uh-huh. La lucha olímpica. Okay. A la profesional. Ya. Y es otra condición. Okay. La lucha amateur es a base de pura fuerza y condición. Y la lucha libre, si te sientes agitado, pues te bajas y agarras aire. Uh-huh. ¿Sí? Así de fácil. Ok, sí. Pero para que sepan la gente y las nuevas estrellas, que no es nada más pasársela entrenando ya porque subí y entrené 2 semanas, no, 3 semanas, ya no, puedo debutar, no es así, ¿verdad? No. Menos en un mano a mano. No, menos en un mano a mano. Total, entro yo y el señor, yo creo que estaba cuarentón, pero era lanchero. Okay. Hasta le brillaba la piel de... Híjole. Así, y corrioso. Y en la pura toma sentí el agarrón del señor. Y yo me quise, ay muchacho. Y entrando me bajó, me tiró hacia el... Y yo, más amateur que profesional, me pongo en cuatro es así. Y el señor se monta en ancas en mí y me nalguea. Y oí yo, escuché a la gente que se rió, pero por madre. No, hombre. Y me acordé del Diablo Velasco. Como los caballos desde el rodeo, lo aventé, me le fui a golpes, le abrí la boca. Le dice al rey otro el pelo largo, le dice al rey, quítame este pinche loco, perdón por la expresión. Y el referee me agarra, déjalo. Y le meto un codazo y le vuelo un diente.
Ah, tuve un debut muy espectacular. Ok, ¿y ¿sí? después qué pasó? Total, me descalifican en dos caídas al hilo. Porque en la segunda caída lo descalifícalo este desgraciado. Pero el otro señor estaba curioso. Uh-huh. Y en la segunda, entrando que me descuenta. Pero pues juventud divino tesoro, ¿sí? Claro. Yo traía condición, pero mal. Te digo que yo era más amateur que el libre. Y le di la segunda revolcada que le doy. Y me descalificaron dos al hilo. Y me acuerdo bien que el refere me dijo, bájese, lárguese. Ah, pues me largo. Cuando voy pasando, yo creo que le aprendí como rudo, porque de dónde, así, como literal, como te digo, me metieron una sandía completa. Me caí todo. Híjole. Quedé todo enfrutado. En serio, como era el corredor para entrar a los vestidores, o los, bueno, los toriles. Y me aventaron una sandía completa. Cuando yo entro, ya estaba Huracán poniendo la capa. Y me dice, muchacho, así hablaba. Pues, ¿qué te pasó? ¿Andas vendiendo fruta o qué? No, señor, es que... Pues, ¿qué hiciste? Ya cuando dice, ya se fue. Total, entra el promotor. ¿Quién dijo que lo mandó? El monarca. Pues aquí me dieron mis 120 pesotes de mi lucha. Aquí tiene su lucha. Y aquí tiene su pasaje. Lárguese, no lo quiero volver a ver en mi vida. Lárguese de aquí. Dijo, ya, no, ya era costumbre. Pues el profe me corrió. Que no había corrido el promotor. Entonces, ni ganas de venir otra vez. Y ese fue mi debut. Cuando el profe se dio cuenta que yo había debutado a escondidas, me volvió a correr. Sí. ¿Qué le dijo? Ya no te quiero aquí. No, ¿por qué, profe? ¿No tienes nada que decirme? No. No. Y no. Así que no tienes nada que decirme. Ok. Entonces ya no te quiero aquí. Ya no te puedo enseñar nada. Ya debutaste. Ya eres profesional. A la ching. No, profe. Y me retracté. No. ¿Por qué me echas mentiras? Y así. No, profe. Es que pues así. Pues, es que tú no me das luz verde. Y acá todos mis compañeros. Toda mi generación están luchando. Él luchaba en el Batán, empezó una, y luego después los traían las placitas que te dije, y los remataba aquí. Ya sé, ¿y qué tal, cómo te fue? Y cuando le dije esto, ¿y qué? ¿Con qué nombre luchaste? Como satánico. Nomás pujaba. ¿Y cómo te fue? Y me dijo otra palabra para los jóvenes de la actualidad. Le pues como rudo, me dijo, rudo técnico, rudo. ¿Sabías tú que hay dos clases de rudo y el pentonto de mí? ¿Sí? Ah, no. ¿Cuál? El rudo y el exótico. Y pero bonito que me la suelta. ¡Pen! ¿En serio? Y yo dije, escucha lo que te voy a decir, cabrón. Hay el rudo que sale del vestidor al ring y en el pasillo... La gente se empieza a reír de él. Y arriba del ring hace reír a la gente. Se le acaban los recursos y se baja y ataca a su rival contra el público para llamar la atención. Es el rudo de rancho, es el rudo de pueblo. Y hay el rudo que sale desde el vestidor y va al ring y en el pasillo y la gente se enardece. Le empieza a mentar esto, aquello. Y hace toda su lucha, se desarrolla adentro del cuadrilátero, llamando la atención. Esos son los rudos, ya de veras. Son los rudos verdaderos. ¿De cuáles eres? Le dije, no, pues de esto. ¿Por qué? Y le platiqué la anécdota del ref. Y fue la primera vez en 4 años, casi 5 años que duré yo con él, que esbozó una sonrisa conmigo. Y eso. Le dije, profe, es que tú has dicho que nunca nos dejemos humillar. Era su orgullo. Por eso él decía, yo quiero que mi luchador, cuando salga profesional, sepa meter las manos para que no lo paren de cola hacia arriba. Se sepa defender. Yo creo que eso le cayó bien a él. Me dijo, ah, muy bien. Y eso me valió para que me considerara a los 15 días en un programa aquí en el Coliseo Olímpico Municipal. Y mira, cosas y ironías de la vida. Yo aquí no le sufrí el preliminarismo. Compañeros que debutaron de mi generación mucho antes que yo, ya con 2 o 3 o 4 meses de ventaja conmigo, en primeras, y a mí me debutaron en tercera. Y en menos de un mes ya estaba en semifinales. Y en menos de 3 meses ya estaba encabezando cartelera en el Coliseo Olímpico Municipal. Okay. Mi padrino de alternativa en la primera estelar que yo tuve fue Septiembre Negro. Híjole. Don Vic Amesco, en paz descanse, que estaba en su apogeo. Y mis rivales fueron El Vengador
y Alberto Muñoz, campeón mundial welter y estrella de la Arena México. Cuando yo me vi programado, me dijo Ray Plata, muchacho, fíjate con quién vas el domingo. Pues yo me buscaba abajo, siempre. Tercera. No, señor Plata, no sé. ¿Cómo no? Fíjate bien. Sonso, era su palabra de él. Que voy bien. No dormí. Órale. No dormí. Dije, no, pues qué voy a hacer yo con esos señorones. ¿Sí? Y así estuvo la cuestión. Fue un debut. Tuve muy buenos consejos de don Pica Mezcua. Me llevó, me guió bien. Y me dijo, muchacho, si quieres algo en la lucha, supérate. Nunca dejes de entrenar. Siempre busca. Y mira lo que son las cosas. Él fue mi padrino de alternativa, de mi primer estelar, ¿sí?, aquí en el Coliseo Olímpico. Y de ahí di el brinco para acá, okay, a la Coliseo, porque aquí no entrabas tan fácilmente. Los del Diablo Velasco fueron entrando poco a poco. Y aquí me debutan a mí en una tercera, en una lucha tercera. Y me decía Ray Plata, tú tienes algo, muchacho. Estaba completamente verde, pero me decían que yo tenía algo. Ya empezaba a engancharme con la gente, así la gente conmigo. Y la cosa fue, y te decía esto de Pica Mezcua, fue mi padrino de alternativa. Y una ocasión ya el señor, ya grande, muy grande, muy grande, me lo encuentro en la, aquí en la abajo, y me dice, hola paisanito, hola don Vic, ¿cómo está? Oye, estás en el gimnasio, ¿verdad? Le dije, sí. ¿Me das chance de venir a levantar peso? Pues siempre le gustó el levantamiento de peso. Levantar peso. Sí, don Vic, usted véngase, ¿cuánto me cobra? Véngase usted, hombre. Vino 2 semanas. La segunda semana, a media semana, me dice, ve y se ponía ahí. Yo estaba, había una barra ahí todavía. Y me dice, nos vemos mañana, paisanito. Sí, don Vic, aquí lo espero mañana. Me abres y le abro la puerta y se regresa. Paisanito, todas esas cicatrices que tienes tú, todas nuestras lesiones que tenemos, no te arrepientas de eso, ni te dé vergüenza. No, don Vic, para nada. Porque estos son nuestros recuerdos, son nuestros trofeos. Esto ya no nos los quita nadie. Siéntete orgulloso de todo esto. Sí, don Vic, claro que sí. Se va y el fin de semana se muere. Ah, no, mano. Pues vino, vamos a despedirse. Fue un golpe que dije, a la madre, ¿cómo? Porque dije, ya no viene este día y a la siguiente semana, que se murió don Vic. Sí. ¿Y de qué murió? Un infarto, me imagino. ¿Qué edad tenía aproximadamente? No, pues él ya estaba grande, yo creo que iba a ser cerca de los 80, okay, 70 y tantos, algo así. Órale. Y aparte que dicen que estaba malito. Y esos son los inicios de Satánico en la lucha libre. Después de esto, aquí me estoy aquí como 2 años y fracción. Y a México mandaban al luchador ya fogueado, después de 3 años y medio, al nuevo luchador, fogueado, pues para que representaba bien la escuela del Diablo Velasco y la de aquí. Y Ray Plata me manda a mí a los 2 años y fracción. Y desde ahí ya causé polémica con mis compañeros y con los veteranos. ¿Cómo este mugroso? ¿Cómo este? Cosas uh-huh. bonitas que me decían, bien lindas. Es que ¿por qué lo va a mandar? ¿Qué tiene? Uh-huh. ¿Qué tiene? ¿Qué lo hace? Y así fue. Llego a México. Yo debuté un 2 de noviembre. No, el Día de Muertos, uh-huh. 2 de noviembre. ¿Sí? Mi pareja, en un martes popular de allá ¿De México? De México, mi pareja fue Uroquisito para enfrentarnos para Franco Colombo y Spider-Man, que acaba de fallecer, ¿cómo se llama? Álvaro Meléndez. Ok. Sí, la Gacela, decían, fue luchó como la Gacela, Spider-Man, uh-huh. y de los más caros del toreo que anduvo ahí. Órale. Sí. ¿Y cómo lo recibieron en la Ciudad de México? No, pues completamente desconocido. Uh-huh. ¿Sí? Ya había perdido yo la máscara aquí con el Vengador. Me presenté sin máscara. La gente, pues creo que más o menos, pero no me daban la oportunidad. Me costó casi 5 años pedir una oportunidad. Órale. Y esa oportunidad me la dio el señor Salvador Lutero II. ¿En el Consejo Mundial? ¿La empresa mexicana? En el Consejo Mundial. Porque los fines de año a todos los de Guadalajara, los de Monterrey, a los de acá de Estado los mandaban a pasar las fiestas navideñas. Uh-huh. Entonces un día me manda a hablar el señor Luterot y me dice, pásale muchacho, estaba firmando unos papeles a su secretaria, uh-huh. siéntate sin levantar la vista, siéntate. Cuando le entrego los papeles a la secretaria dice, con que tú eres el famoso satánico. Le dije, no señor, sí, cómo no, eres famoso, no señor, sí, eres muy famoso tú, no señor, hágame la buena, eres famoso aquí en la oficina. Y eso se me quedó. El señor imponía, pero imponía. Uh-huh. Dije, no, señor, sí.
A ver, ¿por qué no te quieres ir a Guadalajara los fines de año? No, señor, es que el señor Ray Plata me dijo: vas a México, ¿sí? Procura gustar y quedarte allá. Ok. Porque si te regresan, yo aquí no te voy a dar trabajo. Y le digo: señor Plata, si no la hago en México y me regresan para acá, ¿a mí no me va a programar? Y me dice: no. Le digo: ¿pero por qué? Porque si te regresan va a ser por malo y aquí tengo bastantes. Ok. Y se me quedó grabado eso. Sí, sí, sí. Se me quedó grabado. Por eso cada fin de año que mandaban cada quien a sus casas, yo me... no. ¿Y cómo se la pasaba allá en la Ciudad de México? Pues un día no comí cuatro tampoco. Muy duro, muy difícil. Muy duro, muy difícil. ¿Dónde se quedaba en sus primeros días? Ah, ya rentaba. Okay. Ya debía 6 meses de renta. Okay. Sí, llegábamos con una señora española. Okay. Todo el elemento de Guadalajara llegaba a esa casa de huéspedes de ella. Okay. Y pues le caí bien y me decía: yo cada semana que luchaba le daba la mitad de lo que yo ganaba. Y le decía: no, pues agárrelo, señora. ¿Cuánto te queda para comer en la semana? No, o sea, ¿cuánto te queda? A veces me regresaba lo que yo le daba de abono. ¿Qué? No, toma, cuando te compongas me pagas. Se portó muy bien la señora Amparo Montes, homónima de la cantante. ¿Qué? Esposa de Saúl Montes, hermano del Greco. Órale. ¿Sí? No, tengo historias, fíjate. Una, sin duda, una historia, no solamente por ser luchador, vamos a decirlo así, de provincia, que llega a la Ciudad de México y triunfa. Es algo, un proceso muy difícil. A lo mejor sí. Ahorita lo cuenta muy fácil, digo, sí, mira, pero le costó mucho, ¿no? Cuando el señor Lutero me dice que por qué no me quiero regresar, le digo esa historia del señor Ray Plata. Pues me dijo que no iba a programar. ¿Qué es lo que quieres? Me dijo: una oportunidad, señor, una oportunidad. El programador era Manuel Robles y Antonio Andere, el cronista de Le Box, que yo no sabía que era el programador. Y al señor nunca le caí bien. Pero el señor Luterón me dijo: le hace, a ver, vamos a hacer una cosa. Estaba en su escritorio, en su oficina, le hace: ¿conoce los discos long play? Le digo: sí, señor. Pues vamos a imaginar que lo estoy sacando y hasta le hizo. Y en ese instante hizo todos los papeles. Aquí lo estamos poniendo. Agarro la aguja y empieza la melodía. Desde este instante empieza la melodía y la empieza a bailar. Y vas a bailar. Y si a media melodía tú te me paras, te me largas a Guadalajara y no quiero volver a saber de ti, piénsalo, me quedo. ¿Te quedas? Ok, avisa que te quedas. Fue mi oportunidad. Vale. Y de ahí ya no la solté y creo que no la he soltado todavía. ¿En qué año fue esto aproximadamente? Eso ya fue en los 80s, porque yo debuté aquí en Ciudad Guzmán el 17 de junio de 1973. Ok. Allá me mandan al casi en los 80, en el 80, en el 79, casi el 80. Uh-huh. Llegué casi en el 80. Vale. No, un poquito menos, el 78, más o menos como el 78, llego yo allá a México. Y me dan la oportunidad, que fue en los 80, que ya fue cuando yo despunto. Y empieza a despuntar el satánico y se empieza a despuntar. A tener rivalidades importantes, y, ¿no? Y claro, cantidad de rivalidades. Yo con todo mundo me peleaba, porque yo quería llamar la atención, quería que se fijaran en mí. Y yo creo que sí fue algo que interesó a mi empresa, porque fui el del momento. Hubo un momento, valga la expresión de la palabra, la redundancia, que arriba de 4 meses, diario luchando. Entonces, una ocasión le digo a mi jefe, Paco Alonso, en paz descanse: jefe, tengo 4 años, 4 meses y fracción que no descanso un solo día, dame chance 2 días para disfrutar con mi familia. Y me dijo: Danielito, porque siempre me dijo así: yo te puedo dar hasta 1 mes de descanso, nada más que te quiero recordar una cosa. ¿Cuánto tiempo esperaste por una oportunidad? Acuérdate, pues casi 5 años, ok. Y ahorita llevas 4 años, 4 meses activo, diario. Yo te doy la oportunidad que tú quieras, el descanso que quieras. Nada más que te recuerdo que mientras tú te vas a descansar, atrás de ti hay 20 queriendo tu lugar. Tú dices: me le sigo. Dale. Le sigo. Sí, es cierto. ¿No? Ahora, esto no lo quiero mandar como un mensaje para la nueva generación, no, porque no hacen caso. ¿Sí? Ahorita simplemente con que los pongan en un estelar, ya soy estrella. No, señores. Hay a quienes ponen las estrellas y a quienes son estrellas. Claro, ¿sí? Ahí la gran diferencia, ¿no? Sí, la gran diferencia. Y aparte,
que se hace estrella cuando está la República Mexicana y parte del extranjero y encabezando cartelera. Uh-huh. Eso lo cuando te dices, ahora ya puedo decir que soy estrella. Y otra cosa, entre más alto estés, más humilde debes de ser. Claro. ¿En qué momento el satánico pudiéramos decir que se convirtió en un luchador estrella? En los 80s. Cuando me dan la oportunidad precisamente con los Mendoza, con Ringo y Cachorro Mendoza, nace una rivalidad que hasta llegamos a en las lagrimitas afuera, el Ringo Mendoza y una lucha de campeonato en la Arena México, hasta el tope. Porque el señor, él nomás quería luchar con el Perro Aguayo, que era el duelo del momento. Entonces el Guarro Rangel le decía, no, hay más rivales, no nomás el perro. Y no quería darme la oportunidad por el campeonato. Y se lo gané. Pero eso nos costó a él y a mí lágrimas. Porque empezó con juego sucio, codazos, uh-huh, todo ese tipo de cosas. Y fue catalogada por la Comisión de Box y Lucha de México, que sabe, Rafael Barradas Osorio, el comisionado de hierro también. Ajá. Premió la lucha como la mejor lucha del año. Todavía conservo el trofeo y la placa. Órale, qué chulada. Sí, esas son cosas que te vas acumulando, vas así, vas así. Claro. Y mira lo que son las cosas. Después de eso, se vienen campeonatos, cabelleras, ¿sí? Y empieza una racha de satánico. Híjole, y para todos lados, que para aquí, para allá. Por eso yo estaba activo. Claro. Yo llegaba aquí de paso, venía a luchar. Y luego me iba en la mañana y ya estaba otra vez en el vuelo. Entonces, eso es cuando alguien quiere superarse, alguien quiere ser alguien en la lucha libre, hay que dedicarle tiempo. Yo terminaba de una lucha de campeonato y al siguiente día el Guau Rangel me decía, nada de festejar, mañana te quiero aquí en el gimnasio. ¿Por qué? Porque eres el campeón, pero síguete preparando. Creo que todo sacrificio tiene su recompensa. Y un servidor todavía sigue disfrutando de esa recompensa porque sigo activo, pero sigo precisamente entrenando todavía. ¿Cómo le ha hecho, maestro, para estar muy bien conservado, seguir activo, sobre todo ya casi 50 años de trayectoria? No cualquiera llega a este momento, ¿no? Sí, mira, toda la disciplina, como decía mi maestro, ya abarcaste la profesional, o decía, ya abarcaron la profesional, hay dos caminos: izquierda, vicios, vida nocturna, mujeres, droga, alcohol, todo lo que ha habido y por haber. Derecha, disciplina, 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 disciplina. Por eso, después me cayó el 20, que dijo, y de tres, dos se van a quedar y uno va a correr. Y sí, es cierto. ¿Usted nunca se fue por el lado de los vicios y no, todo esto? No, fíjate, porque no sé ni fumar. Okay. ¿Sí? En un tiempo, de HB, porque es normal. Pero ahorita tengo, desde que falleció Universo 2000, en paz descanse, cero alcohol. Okay. Cero alcohol. Yo fui más bien cervecero y el desempanse nada más. Uh-huh. Con mis compañeros de generación. Claro. Pero lo que tiene de muerto Universo es lo que tengo, que yo te pruebo una gota de vino. Vale. Ahí y aparte, claro ejemplo, ¿no? Y aparte estar aquí en el gimnasio. Claro. Si aquí estoy toda la semana, estoy con la juventud, aparte de robar energía de los jóvenes, me estoy surtiendo yo. Pues aprovecho también para realizar mis ejercicios. Así es, maestro, no, pues infinidad. Por ejemplo, podemos decir el Dandy, un gran rival para usted. ¿Y qué significó el Dandy para su carrera, maestro? Un parteaguas, porque tenemos el récord que un duelo interese 5 ocasiones de cabellera y 5 llenos en la Arena México, los mismos rivales. ¿Mm? Y eso, precisamente, ¿por qué? Porque yo ya estaba en la cúspide, por okay, decirlo así. El Dandy, con hambre de gloria, como cuando llegué yo, rompérsela con quien fuera y ganarme un sitio. Y lo demostró, aparte, pues, le cayó bien a la gente, güerito, rubio, ojos verdes, vuelvo a lo mismo, no mi tipo de hombre también, okay, pero sí mi tipo de rival. Llegó con ganas, con hambre. Uh-huh. Me recordó mucho a un servidor. Dije, bueno, pues así, ¿por qué le voy a negar una oportunidad si así llegué yo? Uh-huh. ¿Sí? Y dije, no quiero llegar a hacer lo mismo que Ringo Mendoza cuando le, no, a mí es un puro perro guayo satánico, no, este no, está muy verde, que la brega. Entonces, no hay que ser egoístas. ¿Sí? Si te consideras estrella y te consideras campeón, y si de veras eres, que te consideras que eres superior
a cualquier elemento, pues tienes que demostrarlo. Claro. Y aparte, si hay interés en el público, pues con más razón, porque voy a pelear con mi negocio. Claro. Si puede haber una buena entrada, pues van a haber buenos emolumentos para uno, ¿no? Que ustedes son de las pocas rivalidades que en más ocasiones se han llegado a luchas de apuestas. Sí, ¿no? Y creo que nadie va a poder romper este récord. Uh-huh. Una rivalidad y que llegue a duelo de cabellera, yo creo que nadie, ¿no? Entonces quedó para la ¿Le aprendió algo al Dandy? No, más bien él me aprendió a mí. Ok. Sí, porque yo ya estaba en la cúspide. Él llegó como novato. Uh-huh. Mira, se aprende de los dos. Claro. Tanto de aquel lado como de este lado. ¿Por qué? A no confiarte con el joven. Que porque está joven lo vas a minimizar. Yo tengo más experiencia, ¿no? Claro. Nunca sabes dónde va a brincar la liebre. Sí. Lo mismo él siempre me lo dijo, porque también fuimos pareja, hicimos una sociedad, la otra vez nos peleábamos, no funcionaba por el tipo de carácter de ambos. Él es de un carácter muy fuerte, yo un poquito más fuerte que él, me considero también, y esas son cosas que no te llevan a conjuntar, aunque la gente quisiera vernos. Uh-huh. Y de hecho mucha gente me pregunta que por qué no hago pareja con el Dandy, ahorita que ando activo. Le digo, no, pues que le perdí la huella ahorita. En algún momento, bueno, sabemos que está en la Ciudad de México y una entrevista que se le hizo hace unos meses decía que se retiró de la lucha libre simplemente porque los promotores no pagan, por lamentablemente este tipo de cosas. ¿Usted qué opina al respecto? Mira, yo respeto la opinión de cada compañero, ¿no? Uh-huh. Pero simplemente, pues no sé qué tipo de cantidad exigía él, ¿no? Claro. También en este negocio hay que ponerte a la altura de que no, la situación no está tan benigna como para que un promotor, estamos de acuerdo en que un promotor va arriesgando todo. Desde el momento que invierte, pues no sabe cómo le va a ir en la entrada, si aún somos de jalón para la gente, ¿sí? En ese sentido, yo respeto lo que haya dicho él de respecto a los promotores, pero en un servidor a mí me han cumplido y bien. Qué y bueno. Muy bien, gracias a Dios. Así es, maestro. Otro rival, el Perro Aguayo, ¿cómo fue enfrentar al Perro Aguayo? Mira, aquí tuve tres duelos aquí en Guadalajara con él y fueron tres empates. Me diga. Tres empates, ni él ni yo se dio. Yo estuve en AAA 8 meses y ahí expuso el campeonato. Él lo expuso conmigo y fue una lucha durísima en la cual él se desmayó. ¿Por qué se desmayó? Se golpeó el cráneo en las estacas, se fue para atrás, se golpeó. Ahí le ganó la primera caída. Okay. Y en la segunda andaba groggy. Pero esos dos luchadores guerreros, que el perro se murió en la raya. Y ese es el estilo mío también, casi, ¿no? Se puede decir muy combativo. Uh-huh. Fueron duelos muy difíciles con el Perro Guayo. Y por ejemplo, aquí te vuelvo a repetir, fueron tres empates, tres manos a manos, luchas sangrientas, cuando eran luchas sangrientas, ¿verdad? Y bueno, son de esos luchadores que ya quedan en la historia y que la nueva generación, pues en primer lugar no los vio luchar. Claro. En segundo, no supieron cómo son, pero sí tratan de imitarlos en vestidores, querer hablar como él. A mí se me hace una falta de respeto eso, que si no conoces a la persona y nomás por lo que has oído, quieres imitarlo. Que el perrito hablaba así, que cheque, güey. Es una falta de respeto con la nueva generación de elementos. Y lo mismo pasa con Mil Máscaras. Lo quieren imitar cuando ni siquiera habían nacido, cuando ya Mil Máscaras era Mil Máscaras. ¿Sí? Claro. Pero estas son tan insolentes. ¿Sí? Y se la creen tanto porque ahorita son luchadores de internet, no son luchadores de gimnasio. Como debería, normalmente debería de ser. Así debe de ser. Así debe de ser. Tienes que. En el gimnasio aprendes el ABC de la lucha libre. Aprendes el ABC de la lucha libre. Y aquí es donde vas creando precisamente hasta tus propios castigos y tus propias llaves que tú puedas llegar a inventar aquí. Que surjan de tu mente y decir, esta es creación mía. Entonces, ahorita lo más fácil del elemento. Surgió Místico, todos son místicos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer? Místico empezó haciendo las tijeras al centro del ring. Todo el mundo lo hace, todos lo hacen. ¿Por qué? Porque no piensan. ¿Por qué? Porque no se quieren quemar el cerebro, la mente en un poquito en pensar diferente. A mí yo siempre he dicho, bueno, si Místico lo hace de boca arriba, salgo por boca abajo, ya cámbiale algo. Una pero, variante, sí, bueno. Sí. Místico se avienta, se puede. También el otro se avienta igual. Uh-huh. Están nomás viendo en la televisión qué es lo que hizo Místico el viernes pasado para quemárselo. Okay. ¿Sí?
viven precisamente de lo que se están fusilando, no de lo creativo que sean. Que ahí podemos decir que de esto conlleva la falta de ídolos de la lucha libre hoy en día, que estamos carentes de superestrellas. Luchadores hay muchos, pero no todos son estrellas, taquilleros. Y déjame decirte, uh-huh, también la palabra luchadores, has dicho. Sí, claro. Luchadores hay pocos. Uh-huh. Hay mucho que está dentro de la lucha libre. Claro. Sí. Luchadores hay pocos, pero que se digan luchadores y conocedores en lo que es el arte de Gotch, como se le dice, no. Porque tú bajas al todo el que vuela, el que se avienta de tres giros, cuatro, cinco, seis, hasta del segundo piso que ahora se están aventando. ¿Sí? Pero bájalos a ras de lona y no te saben salir. No saben salirse. Claro. El arte de la lucha libre es el llaveo contra llaveo. Sí, por eso el arte de Gotch. Que si yo veo, tengo que buscar, para acá me lastima, para acá, por este lado. Uh-huh. Hay que buscar, hay que crear. Que hace falta, ¿no? Hacen claro. Falta que los luchadores se adapten a lo que es la lucha libre, que tengan estos recursos. Y aparte, que seas creativo, que uh-huh, traigas algo nuevo. Sí. ¿Por qué pegó Místico? Y porque no, evolucionó, la lucha, claro. Evolucionó la lucha libre. Uh-huh. Pero es un estilo propio de él. Y es un estilo que él impuso. Y ahora todos quieren ser místicos. Claro. Mira, yo estoy en la lucha libre, voy para 50 años. Y yo considero que si ya surge alguien que haga unas cosas diferentes a Místico, le van a copiar lo mismo. Más nunca van a ser creadores. Nunca van a ser creativos. ¿Sí? Precisamente, pues, carentes de esto, de que de ídolos, de ídolos sobre todo. Carentes de ídolos porque no tienen recursos. En su generación, pues todos eran ídolos, tenían un estilo propio. Se puede decir que el 80% llegó a consagrarse. Claro. Y se consagró como ídolo y como, ahora sí, consentidos del público. Y desde la primera lucha hasta la lucha estelar, a lo que hoy en día, pues sí, porque si acaso. Lo que mucha gente ahorita en la actualidad sabe, y menos esta nueva generación de fans, es que abajo también había luchadores que llamaban la atención. No despuntaron por X motivo, pero a la gente les encantaba ver. Aquí había un luchador local, con mis inicios, que luchaba como el Águila Tapatía. Era un fenómeno. ¿Qué? Y luego de aquí surge, después del Águila Tapatía, era un ídolo. El Águila Tapatía luchaba en las segundas. Y la gente se desvivía. Haz de cuenta que estaba subiendo al santo. Y luego surge el solitario y la gente lo compra, pero tremendo. Pues se fue para arriba. Sí, cómo no. Ya sabes cómo se van, la misma gente los va impulsando. Maestro, a estos 50 años de trayectoria, no me gustaría despedirme porque ya tenemos como una hora aquí platicando. Fíjate que se me hace muy corto. Y sí, cómo no, y todavía me falta hablar de los infernales, su llegada al consejo, la triple A, el circuito independiente, más y más rivales, sí. Me gustaría que en alguna ocasión pudiéramos continuar con una segunda parte. Cuando ustedes gusten, yo estoy puesto y dispuesto, sí, y algún día si estamos allá, andamos allá por el norte, pues también ahí nos acercamos, sí, porque tengo grandes rivalidades precisamente con luchadores norteños. Así, y tú es. Lo sabes, el querubín Héctor Garza, ¿cómo no? Tarzan Boy, Toscano, así es, con Latin Lover, que también por ahí que fueron su momento, uh-huh, los galanes, los Adonis de la lucha libre. Hablar también de Sangre Chicana, otro de Nuevo Laredo, así es, para recordar, así como lo dijo Víctor, Latin Lover, en el programa de Gustavo Adolfo Infante, uh-huh. El satánico me mandó por un tubo. Pues, ¿cómo? Y un rodazo partiéndome la face con el perro aguayo con Sangre Chicana. Y se pone a bailar. Me pare. A mí no me baila, hijo de puta. ¿En serio? Sí, fue de la Monumental de Monterrey y en su tierra. Pues, sin peso ni tamaño. Yo no me di ni peso ni tamaño, ni sigo midiendo. Es que usted ha demostrado que es un luchador de carácter. ¿Cuál debe de ser? El luchador tiene que tener carácter, sea rudo o sea técnico. Aquí muchas veces es que yo soy técnico, ¿y qué te impide? Saca la casta, saca el coraje. Si entre hermanos nos peleamos. Sí, ¿cómo no? Caray, que no saque la casta contra el rival. ¿Cómo no? Así es. Caray. Efectivamente, pues ahí está. Maestro, le agradezco que se haya tomado el tiempo de venir aquí a este gimnasio, de darnos unos minutos para seguir aprendiendo de usted, de su historia y sobre todo de que esto pues quede para también a las nuevas generaciones, maestro.
Vamos a la orden, te vuelvo a repetir, y cuando gusten, si andamos por Monterrey, pues ahí nos echamos la segunda parte de esto, como dice, la segunda temporada, ¿no? Efectivamente, y, porque... Y gracias al Blog de la Lucha por acercarse con un servidor, y vuelvo a repetir, ahí están en su casa, bienvenidos. ¿Cuándo entrena aquí, maestro? Si hay lunes a viernes, lunes a viernes, de 9:30 a 10:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Ahorita nomás tenemos horarios por lo de la pandemia, se redujeron los horarios precisamente, y los demás horarios son para el profesional. ¿Pueden llegar aquí a la Arena Coliseo? Aquí a la Arena Coliseo, me dieron 67, tercer piso, $400 paga usted nada más la mensualidad. Ok. Y aprende lucha libre, y si le toca un poquito de suerte, va a haber alguno de los luchadores pues, también por aquí. Así es, ahí está, señoras y señores, nada más y nada menos que Daniel López, el satánico, en esta entrevista, donde solamente hablamos un poquito de sus inicios en la lucha libre. Señoras y señores, me da mucho gusto que hayan sintonizado esta entrevista. Maestro, le agradezco demasiado, de verdad, un sueño para mí poderlo entrevistar. Y a toda la gente, pues, un mensaje para toda su afición. Pues nada más que sigan apoyando la lucha libre, y recuerden que la lucha libre se vive mejor y se disfruta más en vivo y a todo color. Asistan a las arenas, apoyen la lucha libre. Ahí está, señoras y señores, el satánico en entrevista para el Blog de la Lucha. Nosotros continuamos y esperen la segunda parte. Hasta la próxima.